Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, quiero destacar que nuestro apoyo a esta ley es el apoyo al reclamo histórico de las trabajadoras y trabajadores de la obstetricia, que mayoritariamente son mujeres, las profesionales de esta área, que se han organizado y se han movilizado por el reconocimiento de los derechos que les corresponden por el ejercicio profesional. Así que desde ya, nuestro reconocimiento a todas y todos ellos. Justamente se trata de reconocer las incumbencias y la labor que realizan en materia de asistencia, acompañamiento y cuidado a las mujeres y personas gestantes y sus familias. Y esta actividad profesional involucra temas tan fundamentales como el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, la asistencia y atención durante el embarazo, la promoción de la lactancia materna y garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos. Esto claramente no se reduce al ámbito de la salud, también tiene mucho que ver con el ámbito educativo. Miren la importancia que tiene esto en un país donde bien conocemos que estos derechos son sistemáticamente aplastados, violentados, y por eso, si bien esta ley es un paso adelante y por eso la vamos a acompañar, tenemos claro que hay una cantidad de problemas de fondo que no se resumen ni se resuelven con esta ley. Imagínense, en este mismo Congreso hemos tenido expositores como Abel Albino, que se dedicó a predicar contra el uso de preservativos, por ejemplo, para defender el aborto clandestino. Y sin ir más lejos, este hombre del Opus Dei recibe cuantiosos recursos del Ministerio de Educación de la Nación y de otros organismos del gobierno nacional, provinciales y municipales para, según él, combatir la supuesta desnutrición infantil, que por supuesto existe, pero no es por las causas que él plantea, porque por ejemplo él dice que la desnutrición infantil es el resultado de la actividad sexual desenfrenada de los pobres, ¿no? El oscurantismo en primer nivel y por supuesto por eso cualquier organización científica como la Sociedad Argentina de Pediatría dice que a este señor no habría que darle un centavo. Sin embargo, se lo dan en lugar de dárselo a los hospitales públicos para avanzar justamente en las necesidades de la población. Por eso la educación sexual es clave, porque en nuestro país la mayoría de las niñas y los niños no tienen acceso, por ejemplo, a la educación sexual. Y entonces en este punto quiero aprovechar para decir que este Congreso viene cajoneando, esta Cámara, el debate del dictamen que por mayoría hemos firmado en los plenarios de comisiones de modificación de la Ley de Educación Sexual Integral, porque está sometida la mayoría de este Congreso a los lobbies de la Iglesia. Entonces todo esto lo coloco porque tiene gran importancia, porque a la vez que le vamos a reconocer los derechos a las y los profesionales de la obstetricia, tenemos que ver que justamente este marco general del ejercicio profesional que acá se va a reglamentar, sin embargo, se da en un ámbito que es el de la salud, que está completamente vaciado sistemáticamente. Entonces, no estamos avanzando, por ejemplo, en definir cuáles son los salarios, el régimen laboral que efectivamente deben tener las y los obstétricos, justamente para hacer honor a lo que dice la ley, dice honorarios y salarios dignos. ¿Cuánto es un salario, un honorario digno en el marco de un vaciamiento general de la salud? Claramente con los planes de ajuste del FMI no hay salarios dignos para nadie en la salud pública y mucho menos y tampoco en la educación. Entonces, claramente para avanzar y que esto tenga una real aplicación hay que romper con el FMI, hay que hacer una reorganización completa de la economía y las prioridades del país sobre otras bases sociales. Pero además quiero mencionar que la mercantilización de la salud en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos ha llevado, por ejemplo, al gigantesco negociado de las cesáreas compulsivas en las clínicas privadas. Y esto también es muy importante porque estamos hablando de que la orientación capitalista del sistema de salud ha convertido también la salud y lo que tiene relación con los derechos sexuales y reproductivos también en un ámbito de negocios y de rentabilidad que, por supuesto, debemos
combatir, porque lo primero son las necesidades de la población, y por eso también el tema de la violencia obstétrica tenemos que abordarlo, pero no va a ser resuelta en forma solamente con esta ley. Vamos a votar a favor de esta ley a pesar de estos límites que menciono, y quiero decir, sin embargo, una disidencia que en el tratamiento en particular vamos a votar en contra. No acordamos con el derecho de los profesionales de la obstetricia a negarse a realizar prácticas que entren en conflicto con sus convicciones religiosas. Estamos en contra porque esto está reñido justamente de cualquier criterio científico. No acordamos que no se le, por ejemplo, receten anticonceptivos a una joven o un joven que se acerca a pedir esta asistencia en nombre de las convicciones religiosas al estilo de Abel Albino. Por lo tanto, queremos defender el principio de la separación de la Iglesia del Estado también en el ámbito de la salud, y estamos seguras y seguros desde este bloque del Partido Obrero y del Frente de Izquierda que la enorme mayoría nos van a acompañar también en este reclamo, porque defienden justamente estos principios científicos para la aplicación de su tarea, y por ello nos parece fundamental el reconocimiento de sus derechos y de su carrera profesional. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.